Dámela. Dámela. Para el otro lado, para el otro lado. A ver, ¿dónde está? Sácala. Sácala. Agárrala. Tráemela. ¿Voy a tener que ir yo por ella? No, mano, mira nomás. Tráetela. Bueno, está bien, pollo. Pues, ¿dónde? ¿A dónde lo aventé? ¿Que la aventé tan mal? ¿Dónde? Pues yo no la veo. ¿Tú la ves? Ustedes la ven, amigos. Mira, allá abajo. ¡Ay! ¡Ay! Las cosas que me haces hacer. Mira. Eso. Pesa, pesa de tamal. ¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Pues hoy sí los voy a llevar conmigo al mercado. Vamos con el kit de cámara, perro y mujer. A ver cómo la armamos. Bueno, amigos, pues vamos a hacer dos paradas. No sé si voy a poder grabar en todas ellas. Primero vamos a ir a comprar café. Ya saben que soy super fans del café descafeinado. Y luego pues ya vamos a comprar verduritas y cosas para la semana. Pero les quiero enseñar un poquito para que vean lo lindo que es Tepoztlán. Allí enfrente, donde dice tamales especiales, venden tamalitos veganos. Pues también en esta pozolería que ven aquí enfrente tienen pozolito vegano. Y yo voy a comprar mi café acá. Que me gusta este lugar. Se llama Galo Café. Ahí está, Galo Café. Porque es pet friendly. Y hay muy pocos lugares en Tepoztlán que sean pet friendly. Entonces este me gusta, porque aunque en realidad no lo tomo aquí, solo vengo y lo compro, pues me late que puedo entrar con él. Y está bien chulo. Hola. ¿Me puedes dar café descafeinado? Ay, no, no me digas eso. Ay, pues resultó que no había. Ya vieron, ¿no? Y yo aquí toda emocionada, pero bueno. Pues ni modo, toca buscar en otro lugar y por lo pronto pues ir al mercadito, que ya tenemos hambrita y también quiero comprar comida para el tamal, porque él sí tiene comida hecha, yo no, pero ya no hay lentejitas ni nada para prepararle después. Entonces pues ya, tendré que comprar comidita. Todo el mundo se me queda viendo raro. Vale, ahorita les enseño. Thank you.
son veganos tus panes, ¿verdad? No llevas nopales para la ensalada. ¿Tienes alguno que sea salado? No, solo no tiene nada. Ajá. Ok. ¿Cuánto cuesta? ¿Me das uno, por favor? Nada más un peso, deme. Buenas tardes. ¿En cuánto tiene el germen? 10 pesos. ¿Qué le damos, bonita? ¿Buscaba algo en especial? No sé. Piensa. Estoy viendo que me da hambre. ¿Qué se te antoja comer? Pues ya llegamos a casa, Tamalito y yo. Ya no les enseñé más de lo que iba comprando porque ya era casi imposible el asunto de ir caminando cargando cámara y celular y bolsa y cartera y ya saben todo eso. Pero les voy a enseñar qué fue lo que compré para que se den más o menos una idea. Y que vean que es bien barato aparte. Miren, eso fue todo lo que compré. Y gasté más o menos como 380 pesos. Voy a ir muy rápido por lo que compré. Lo que sí les quiero decir es que todas las bolsitas que ven allá, esas ya las llevaba yo. Son bolsas que reutilizo. Las únicas que sí, pues son las que ellos me dieron. Son las de las tortillas. Esta que ya estaba preparado, bueno, así. Y el germen. Las demás bolsitas yo las llevo siempre para que no me tengan que quedar ahí. Entonces compré jabón biodegradable, platanitos, papaya, espinaca, germen, que es germen de alfalfa y de zanahoria. También jitomate, garbanzo, arroz integral, cacahuate sin salar, lentejas, pepinos, mal enfocados, ahí están pepinos, papas, una bolsa de estas que ya viene todo picado, que eso es lo que hago cuando ya no tengo como muchas ganas de cocinar, nada más aviento todo en una olla, sazono y listo. Chayotes, este es uno de los pancitos que vimos al principio. Café, que al final encontré. Y salsa, creo que ya había dicho la salsa. ¿El aguacate? ¿Ya lo había dicho? No, el aguacate. Y pues la clave es encontrar lugares donde sea barato. El aguacate, por ejemplo, me cuesta 25 pesos el kilo, porque lo compro ya, que está todo como para hoy y mañana, ya casi maduro. Y ya, y ahora pues déjenme preparo de comer. Ahora sí les enseño qué voy a comer. Me hice una sopa con el paquete que les mostré, que tenía hierbitas y así. Además la sazoné con consomé vegetal, pimienta y ajo en polvo. Y me estoy haciendo taquitos, miren. Tortillitas de las que compré, con aguacate, ajonjolí, cacahuate, salsita, un poquito de liquid aminos. Y sí, sí estoy comiendo en lo que es mi escritorio, porque estoy viendo videos en YouTube. Bueno amigos, pues eso va a ser todo por el vlog de hoy. Me despido, espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante. Denle manita arriba, comenten si es que tienen alguna opinión, pregunta o algo que se le parezca. También si tienen alguna petición especial de video, por ahí me dijeron que querían un 25 cosas sobre mí, pero yo no sé si en verdad eso les interese. A mí me gusta compartir lo que hago y la razón por la que hago videos de YouTube es porque creo que yo he aprendido un chingo de cosas viendo videos de otra gente que cocina, de otra gente que me ha enseñado cómo limpiar de forma casera. Me inspira a ver a otros, ver su día a día con una buena actitud, y entonces
eso es un poco de por qué yo hago videos, pero no sé si a otros les interese, o a ustedes les interese, como conocer cosas más personales de mí. Bueno, eso es, pregunto, pasa a ver, podría ser un video a lo mejor, no 25, me parece demasiado, pero a lo mejor sí 5 cosas de mí, o algo por el estilo, no sé qué les interesaría saber. Pero bueno, en fin, ya estoy divagando. Suscríbanse, si es que no están suscritos al canal. Y ya les dije lo del dedito, ya les dije que los quiero, ¿no? Los quiero mucho. Y pues ya, nos vemos pronto. Chao.